Buenas, buenas, señores. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, señores. Miren, me encuentro en esta zona. Le voy a poner el video como parte de las zonas exclusivas de Santa Ana. Solo miren el tipo de casitas que hay acá, papá. Casitas fuertes. Y miren estos pinos que se encuentran acá. Chulada, chulada, chulada. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Sí, la verdad, no sé cómo se llama esta zona, pero ya vamos a averiguar. Andamos atrás de la despensa de Don Juan. De Santa Ana. Y ahorita vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Solo miren qué tipo de casitas. Bueno, aquí acabo de dejar entrar una camioneta bien chiva. Y miren, no, hombre, esto está chulada. Chulada, chulada está. La verdad, me llama mucho la atención. Esta zona no la había venido a visitar yo. Pero aquí andamos hoy, señores. Aquí andamos hoy visitando esta zona. Acuérdense que nuestro contenido es visitar todos los lugares de Santa Ana. Y pues nos hemos ido a meter a rincones, como no nos vamos a venir a meter a estos lados. Pero miren qué bonito. Miren, aquí es la vista de aquí para allá. Vuela. Si yo me hubiera criado aquí chiquito, grandes partidos hubiéramos hecho en este lugar. Bien, me imagino yo. Miren, y también decirles que pues hace poco anduvo un suscriptor, que por cierto la esposa de él me mandó una Biblia. Dios me los bendiga, gracias, gracias. Y pues por acá lo venimos a recoger, me recuerdo yo, que como por esta zona los venimos a recoger a ellos. Y pues qué bonito, quiero ver si hay pasajes por acá para poderles mostrar. Si hay como pasajes, sí. Ah, mírenme. Hay como pasajitos en esta zona. Está muy bonito. Sí, tenía tiempos de no pasar. Sí había pasado en el carro, pero así nomás no había pasado. Así que aquí andamos, señores, mostrándoles parte de las zonas exclusivas de Santa Ana, porque sí, se vuelven zonas buenas, zonas muy muy bonitas. Por acá, como les digo, venimos a cuando andamos con el suscriptor, nos dijo por acá déjenme, que por acá me estoy quedando. Así que qué bonito. ¿Cómo se llama esta colonia, brother? No, a ver. No, aquí los pasajes del Palmar. Los pasajes del Palmar. No, pues tienen que tener nombre. Buenas. Así que no, hombre, qué chulada de lugares, la verdad. A mí me encantaría mucho vivir por esta zona. Dios quiera que un día Dios me oiga y con trabajo y esfuerzo podamos tener una casa en una zona como esta. Buenas. En una zona como esta, señores, porque es bonito. Y andamos enseñándoles todo, señores. Y pues ahora se pueden mostrar, se pueden andar caminando tranquilo, no es como antes, bueno, que uno caminaba y pues no sabía por dónde andar caminando. Está bonito. Chulada de casita. Los que confíen en Dios encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Qué bonito, eso está en Isaías
4031, dice aquí. Oh, vaya. Y andamos turisteando, señor. Andamos turisteando. Cuénteme, yo creo que miren, más de alguno de ustedes o tiene familiares por acá o de pronto conoce. Eso es importante que usted nos diga, porque tenemos que ver. Ahí está la despensa de Don Juan. Y aquí andamos, señores. Buenos días. Aquí andamos. Como les digo, caminando por esta zona. Esta es la 31. La 31 calle. Buenas. Buenas. Vamos a llegar al semáforo. Buenas. Buenas. ¿Qué? Estamos llegando por acá. Mostrando nuestra ciudad. Oh. Miren. Hoy me voy a pasar para acá y luego para allá para poder para que no nos pegue un carro. Y andamos, ojalá no vaya a cambiar el semáforo. Hoy sí, en el calor. Buenas. Bye. Es más grada, señores. Vaya. Oh, aquí nunca me había venido a meter yo. Es como un parquecito. Sí. No, hombre, aquí está bien fresco. Con este calor, súper fresco. Hay como un parquecito aquí. Ese ruido son los carros. Buenas, con permiso. Bye. Y de aquí se mira todo eso, señores. No, que no se tronaban. Está fresco aquí, va. Está fresco. ¿Y ustedes son de por acá? Yo no conocí acá. ¿Y ustedes ya por acá viven en la zona? No. ¿Y siempre se vienen a estar por acá? Ah, ¿y en lo que esperan? Sí, yo solo había pasado, pero nunca me había detenido. Y no es peligroso, ¿no? ¿A dónde está el colegio ahí? Ahí. Ah, ¿cómo se llama? Samuel. Samuel Mota. Ah, ok.
Bueno, no sabía, gracias, cuídese. Bueno, señores, ya ven. Y los que esperan a los niños están ahí un ratito. Sí, ay. Es que ya hay colegio. Pero sí está fresco. Y viendo que ya casi son las 12, señor. Vamos a bajar las gradas. Bajemos, bajemos graditas. Bajemos graditas. Ok. En lo que los niños salen, ellos esperan ahí unos fresquecitos. Muy bien. Fíjense que esta zona últimamente se ha hecho bastante comercial. Y les voy a saber decir, ahí enfrente hay un Pollo del Rancho, algo así creo que se llama. Hay una pizza siciliana y hay un Don Pollo. Que por lo menos si quieres llevar algo, ahí está en la pasadita. Ahí está en la pasadita. Para que tú quieras llevarte un poquito. Y estamos viendo que por acá venden tortas, hamburguesas, cabú se llama. Y hacen uñas. Me voy a meter por este lado, vamos a ver dónde vamos a ir a salir. Buenas. Eso sí, Joaquín. Si no has hecho ejercicio en todo el día, vas a hacer porque son chuladas de gradas. Aquí donde vienen las tortas. ¿Qué dice Peto, pues? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lo hallamos con la mano en la masa, miren. Comprando como debe de ser. Y nosotros blogueando, cuide. Pues ya le gané yo el mandado. Mucho gusto. Ahí estamos. Va, estos son los pasajes de acá, de los Altos del Palmar. Del Redondel del Palmar. Del Redondel del Palmar. Sí, está muy... Uf. Si cansa un poquito, esto es agrada. Mi amigo Arnold dice que antes estas casas eran muy exclusivas. Antes, man. Así que aquí andamos. Así son los pasajes del Redondel del Palmar. Cada pasaje tiene nombre de... como de país. Nicaragua, Honduras, El Salvador, Chile, por ahí así. Miren, todo esto hasta allá hemos caminado, miren. Se pone fuerte, ¿va? Y seguimos. Antes eran so. Antes en lo personal no me era metido a los pasajes yo. Pero aquí andamos. Contento de estar feliz. Bye. Y aquí está otro pasaje para allá. Y aquí está otro. Mostrándoles. Si usted vivió acá, se va a recordar. Andamos en los pasajes de El Redondel del Palmar. Así que
Pásela bonito, qué bello. Por acá venden comida, creo yo. Pues tienda. Buenas. Es tienda. Sí. Uf. Llegamos. Me regala fuego nada más. Ah. Bye. Y llegamos nuevamente acá, señor. A lo que es la despensa de Don Juan del Palmar. Buen recorrido. Miren cómo se ve el cielo, ya va a llover. Así que déjenme en los comentarios si uno de ustedes conoció este lugar. Y pues es bonito, ¿va? Seguimos con más. Bueno, y así terminamos el video. Y definitivamente, gracias a todas las personas que nos han acompañado. Y mire, si usted se recuerda, conoce o se acordó de algún lugar de por acá, dígame. Pásela bonito. ¡Qué calor, señores! Está caliente y Santa Ana al ritmo de la fiesta, las luces brillan y la música suena, el reggaetón nos hace bailar sin tregua.